cuando no está la mamá, aquí se hace un desmadre. Valentina, ¿dónde estás, mija? El cuarto de esta niña, can I believe it? ¿Cómo estás, palomita? Mi cuervita. Mi reina, hoy es mi día de descanso, pero aún así voy a salir a trabajar un poquito. Necesito cortar la yarda y acomodar unas cosas. ¿Me haces un favor de limpiar tu cuarto, mamá? Limpias tu cuarto, tú puedes limpiar, incluso me puedes ayudar aquí a lavar un poquito los trastes. Tu mamá está trabajando, mamá, ¿ok? Ajá. Ok, mi reina, thank you. Bueno, ¿qué pasó, mi amor? Sí, no te preocupes, mi reina, yo te voy a ayudar aquí a limpiar. Sí, voy a barrer un poquito acá afuera. Sí, yo le dije a Valentina. Yo le dije a Valentina que nos eche la mano. Ok, mi reina, te amo, bye. Está haciendo. ¿Ya limpiaste tu cuarto? Por lo menos tú, creñas locas. ¿Bien? Bien, creña. Mendiga, Valentina no hizo nada. ¡Mi reina! ¡Valentina, ¿dónde estás, mija? Valentina, ¿qué estás haciendo, mija? Estoy bien aburrida, no hay nada que hacer. Valentina. No limpiaste lo que te pedí, mija. Valentina, cuelga ese teléfono, apaga ese iPad. Escúchame, que te estoy hablando por el amor de mi padre. Dios, mija, escúchame. Te hablo en un ratito. What do you want? Mija, no seas así. Te pedí que limpiaras lo que comiste. Por lo menos tu plato hayas levantado, mija. Ya te hace rato desde la mañana. Te estoy diciendo que limpies tu cuarto, mija. ¿Qué no me escuchas, mija? Papi, estoy en vacaciones, ¿no entiendes? Ah, ¿sí, canija? ¿Estás de vacaciones? ¿Y yo y tu mamá? ¿Cuándo tenemos vacaciones? No podemos tener vacaciones porque si tomamos vacaciones, dejas de tragar, canija. Eso no es mi problema. Yo estoy en vacaciones y voy a disfrutarlas. ¿Qué hice, señor, para merecer esto? ¿Ah, sí, canija? ¿Eh? ¿Con que estás de vacaciones? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué estás haciendo, papá? Lo siento mucho. Está cancelado su celular. Está cancelado el iPad. No, suéltalo, mija. No. Suéltalo, mija. Suéltalo por el amor de Dios. Estoy hablando, mija. Suéltalo por el amor de Dios. Yo no sé qué clase de monstruo está haciendo. You're breaking it. Mija. Ya, Valentina. Está confiscado tu iPad y tu celular, mija. ¿Eh? Y todas estas vacaciones no lo vas a tener. Estás castigada, mija. No eres capaz de ayudarme. Te estoy diciendo que por lo menos le vieras, por lo menos hubieras levantado tu plato, mija. Tu mamá está trabajando. Yo hoy en la noche salgo a trabajar. Trabajo de noche, mija. La vida no es como tú piensas, mija. Pero estoy de vacaciones. Estás de vacaciones, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la frutería. Allá de tu tío. Te voy a mandar para allá para que aprendas a trabajar un poquito, tengas responsabilidades y ganes tu dinerito. Y si quieres esto, vas a tener lo que ganártelo. Yo te los voy a vender, mija. Punto. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué hice, Dios mío, para merecer esto? Esta muchacha es demasiado huevona, señor. No me ayude en nada. Yo a su edad trabajaba, iba a la escuela, le ayudaba a mi mamá con la renta. Y yo pensaba que les iba a dar todos a mis hijos para que salieran adelante, señor. Pero esto no está funcionando. ¡Esto no está funcionando! Amigos, con toda honestidad, es algo que nosotros pasamos día a día y seguramente ustedes lo han vivido. Y seguramente en algún momento se han preguntado, ay, Dios mío, mis niños o mi hijo, mi hija adolescente, hace muy poco. Yo creo, amigos, que este es el colmo de muchos padres que tuvimos una infancia escasa. Yo por lo menos me quedé con ganas de un Nintendo, de unos Nike, de juguetes caros que solamente podía ver en Chabelo, en la televisión. Y yo pensé igual que tú, ¿eh? Cuando yo sea grande le voy a dar todo a mis hijos. Terminándome cuenta, mis amigos, que cuando se les da todo, a veces esto ni siquiera tiene pila y ya está tirado ahí en una esquina. Porque cuando no se les da responsabilidades a los hijos, simplemente ellos no van a valorar. Amigos, este es un consejo
que primero lo agarro yo y también agárralo tú. Aunque estén de vacaciones y aunque no estén de vacaciones, necesitan tener responsabilidades en el hogar. La realidad, amigos, es que de muy poco va a servir una gran educación si no enseñamos a los hijos a por lo menos levantar sus calcetines, a por lo menos ayudar a su mamá con los trastes. Porque la realidad, amigos, es que yo, Valentina, no soy eterno y un día te voy a faltar. Y tú vas a tener que salir sola adelante y te vas a tener que mantener solo y vas a tener que pagar tu casa. Y que sea el día de mañana cuando seas mamá, vas a decir, ay, mi papá y mi mamá no eran malos. Ellos tenían la razón y me enseñaron. Así es que, mis amigos, en conclusión quiero decirles lo siguiente. Tú que viviste una infancia escasa, quizá dale un poquito de eso a tus hijos para que despierten, para que tengan poquitas ganas de hacer algo en la vida. Amigos, hoy hay muchas personas que tienen a un hijo, y lo digo con mucho respeto, a un hijo de 30, 35, 40, 45 años y simplemente siguen en casa con sus papás porque nunca se les exigió lo que era normal para ellos. Así es que recuerde, pedirle a sus hijos, limpia, ayuda, ayúdame a trabajar, es bueno. Incluso tú sabes esto, Valentina, tu mamá tenía tu edad cuando se iba a limpiar casas con su mamá. Y es algo muy bonito que ha hecho a una gran mujer de tu mamá. Y también yo desde muy niño trabajé y le eché ganas y apoyé a mi papá. Quiero que tú hagas lo mismo, ¿qué, Valentina? Ahora, para no estar alegando y ya no estés con esa cara larga, ten el iPad. No te creas, Valentina, ni modo. Bye, amigos.